Y cuando Kylian Mbappé va a abandonar el barco, cuando Pochettino ni siquiera está seguro en su banquillo y todavía las finanzas de tu club están en ruinas, al que la IFI se tiene que comer ahora a otra de sus grandes estrellas hablando de su futuro lejos de París, lejos del Paris Saint-Germain. Este ha sido ni más ni menos que Neymar, que en el podcast Fenómenos comentaba que tiene muchas ganas de ir a Estados Unidos, que es un campeonato corto, tiene 3 o 4 meses de vacaciones, que eso es seguro lo que a él más le gusta, y evidentemente está deseando, al parecer por lo que dice, lo que se deduce, terminar su carrera allí. Así que bueno, pues en este sentido también comentó, déjame que añada, que quería volver al Santos. Obviamente con el fin de contrato en 2025 todavía le queda bastante tiempo por estar en el Paris Saint-Germain, ¿vale? Pero en cualquier caso ya está diciendo que se quiere largar. Porque además, en lo del Santos añadía, lo que realmente echo de menos es jugar en el pueblo. Dios mío, aquel estadio maravilloso. O sea, como que además sentimentalmente lo echa muy, muy de menos. Así que bueno, pues en este sentido tendremos que ver a Neymar aguantando el tipo un poco 3 años, pero desde luego al que la IFI tiene que estar que trina, porque es que al final de todos los que él creía que tenía en su barco, en realidad no tiene a nadie, porque está todo el mundo, por lo que veo, deseando irse. Así que fijaos qué bien tratan a la gente en el Paris Saint-Germain, que todo el mundo está deseando poner pies en polvorosa.